Bad Bunny acaba de unirse a las grandes ligas del básquet y no es como jugador. Yo soy Freddy Lomelí. En el breakdown de hoy te doy todos los detalles. Benito ha comprobado ser el top dog en la música, pero ahora está siguiendo el camino de grandes como Jay-Z y A-Rod. ¿Por qué? Porque se convirtió en dueño, o co-dueño más bien, de un equipo deportivo. ¿Sabías que Jay-Z una vez fue dueño de los Brooklyn Nets? Bueno, resulta que después de años de demostrar su pasión por el básquet y hasta, por supuesto, participar en el Celebrity All-Star Game de la NBA en el 2020, el Conejo Malo fue nombrado co-dueño del equipo de básquet Los Cangrejeros de Santurce, un equipo que está ahí en su isla del encanto. Y el gran estilo Bad Bunny, he made moves right away. ¿Adivinen quién fue su primer fichaje? Nada más y nada menos que el ex campeón de la NBA, JJ Barea, quien a sus 36 años, pues aún tiene con qué enseñarle a estos rookies. Por si no sabes, él fue parte de los Dallas Mavericks en el 2011 y quedaron campeones de la NBA. Boricua Power. Según un comunicado del club, Bad Bunny, su manager Noah Saad y el vicepresidente de Rimas Entertainment, Jonathan Miranda, se unieron al club y abro comillas. El compromiso y propósito principal de esta iniciativa es ayudar a fomentar un cambio positivo en la isla. Incentivar ideas y sueños en la juventud puertorriqueña que provoquen una transformación social auténtica y real. ¿Hay algo que Bad Bunny no puede hacer? Bad Bunny ha demostrado time and time again que lo que se propone lo cumple, y con su pasión por el básquet y el futuro de la sociedad, verdaderamente no dudo para nada que sepa elevar a los Cangrejeros aún más. Por cierto, los Cangrejeros son 8 veces campeones de baloncesto superior nacional en Puerto Rico. Además, es importante recordar que Bad Bunny no es la primera estrella del mundo del entretenimiento en sumarse a las ligas deportivas. Recientemente, A-Rod y el magnate de e-commerce Mark Lohr compraron a los Minnesota Timberwolves de la NBA y también a Lynx de la WNBA. O sea, equipo de la NBA y la WNBA por $1.5 millones. ¿Qué opinará J-Lo? Ya todos sabemos que A-Rod tenía ganas de comprar un equipo deportivo desde hace rato. Él y J-Lo estuvieron en negociaciones para comprar los New York Mets el año pasado y no lo lograron, pero para que A-Rod pues igual salió con la suya y logró comprar a los Timberwolves como un hombre soltero. Puede que eso haya sido lo mejor. ¿Ustedes sabían que en el 2009 J-Lo y Mark Anthony llegaron a ser dueños minoritarios de los Miami Dolphins? Mark siempre fue fanático de la NFL y pues J-Lo, ya sabemos su historia con el Super Bowl. Legend. Lamentablemente, ese título de dueña de los Dolphins no le duró mucho a la diva del Bronx, porque cuando la pareja se divorció, J-Lo quedó out del contrato. Pero neta, she's got enough on her plate. Y otro que también ha sabido ganar de una buena inversión es el crack y superestrella David Beckham. El inglés siempre será uno de los mejores de todos los tiempos en la cancha, pero en su retiro se convirtió en la cara del Inter Miami y dueño también. But check this out. Recientemente se confirmó que David Beckham ha vendido sus acciones en el club por una cifra no expresada, pero seguirá siendo la cara global del Inter Miami. Money on top of money. But let's go back to our Bad Bunny. Sabemos que él perrea solo y nunca se ha dejado llevar simplemente por la plata, así que estoy seguro que le vale si esto resulta ser la mejor inversión de su vida o la peor, porque el hecho de que preste su nombre y su imagen significará todo para los Cangrejeros y sus fans. Oh, by the way, consigan sus jerseys mientras puedan. Yo soy Freddy Lomelí y este fue el breakdown de Latinx Now. Chao for now. Ey, 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 tú ahí, no te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale, got us.